Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we have a suggestion from Susan Irvine. Hola, Susan. Hola, Susan. And Susan is saying, ¿qué significa en inglés se me hizo largo o se me hizo corto? Okay, so we're going to do this. This is an advanced intermediate, so we're going to do it in Spanish, okay? So vamos a hablar de todo esto en la segunda parte. Vale, Cindia. Susan es una pregunta muy, muy, muy sencilla. ¿Qué significa en inglés? Se me hizo largo, se me hizo corto. Primero, ¿qué significa eso? Pues se me hizo es it felt to me. O it seemed to me. And then I was talking in Spanish. En español. Y luego lo que sea. Se me hizo difícil, se me hizo largo, se me hizo corto. Se me hizo estresante, se me hizo fácil. Mm-hmm. Okay, so it seemed long, short, difficult, easy to me. Or it felt, depends, felt difficult or to me. Mm-hmm. And then of course you can change it to me. If you're asking, for example, a question, you can say en español, perdón. ¿No? Si haces una pregunta, puedes cambiar el me por ejemplo, te. ¿Se te hizo corto? Did it feel short for you? ¿O se te hizo difícil? Was it hard? Was it hard for you? Did it seem hard for you, to you? To you. So the me is because it es para mí. Sí, puedes cambiar el me por las otras personas, otros pronombres. Nos, se nos hizo. La película se nos hizo muy larga. Mm-hmm. Yeah, se nos hizo muy larga. So the film felt very long to us, or mm-hmm. seemed very long to us. Mm-hmm. Estoy pensando en las maneras en las que diríamos eso en inglés. The film seemed to go on forever. Oh, claro. Sí, sí, claro. En inglés tenéis otras formas. Uh-huh. Estoy explicando literalmente sí. el significado de se me hizo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Es como... Y siempre es hacérsete, ¿no? Sí. La estructura. Siempre es... Se la persona hizo. Sí. Sí. ¿Puede ser se me hicieron? Sí, claro. Sí, ¿en es qué plural. Contexto? Los exámenes... Se me hicieron eternos. Eternos. They seemed, entonces hicieron, yeah. They seemed ongoing, eternal. To last forever. It's como, sí. It seemed to eternos, last forever. Like forever, yeah. Mm-hmm. Sí. Y siempre es tercera persona, ¿no? Singular sí. o plural. Sí. Ajá. Sí. Hizo o hicieron. Entonces nunca va a ser otra persona como segunda persona, no puede, you no puede felt ser. Something sí, sí. Ah. Entonces siempre tercera persona, típicamente se me hizo, típicamente, se no me... una cosa. O en presente se me hace. Esto se me hace muy difícil. This seems very difficult for me. En presente. Mm-hmm. ¿Sí? Sí. Or it feels difficult to me. ¿En qué contexto dirías se me hacía? Se me hacía. La tarea se me hacía muy dura cada vez que tenía que hacerla. Como... So the task seemed hard every time I had to do it. ¿Sí? Sí. Ajá. Hablando de muchas veces, ¿no? Sí. Ajá. Por ejemplo. Uh-huh. Y claro que todos los tiempos pueden funcionar con eso, pero siempre en tercera persona. Por ejemplo, ¿cómo dirías it isn't that it seemed to last forever? It isn't that it seems to... ¿Sabes? No es que... No es que se me... I don't know, what would you want to say? Podemos hablar de cualquier cosa y podemos decir, mira... No es que se me haga eterno. Ajá. Pero bla, o bla, bla. O se me hiciera... Ajá. Estoy diciendo que
todos los tiempos se sí. usan, ¿no? Es que cuando dices no es, que es un detonante para el subjuntivo, pero la estructura no cambia. No, claro, si hay un detonante de subjuntivo, entonces el verbo va en subjuntivo. Sí. Claro. También otra parte de esto, aparte de difficult, easy, hard, long, short, también se puede usar en otras estructuras, en las estructuras que se usa, en las que se usa hacerse, ¿vale? Por ejemplo, y luego añades el me o el nos o el te, ¿vale? Pero ya, eso sería extra ya. Por ejemplo, hacerse de día, hacerse de noche, uh-huh. ¿sí? Entonces, se hizo de noche, it got dark, ¿sí? Se me hizo de noche, es que it got dark on me. It got dark on me. Uh-huh. Sí, 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 tendríamos que decir eso. Sí, por ejemplo, estaba hablando con mis amigos y se me hizo de noche. I was talking to my friends and it got dark on me. On me. ¿Sí? Uh-huh. Sí. O estaba hablando por teléfono y se me hizo de día. So I was on the phone and suddenly, how you say that? Se me hizo de se día. Se me hizo de día. So the sun rose. The sun rose on me. It became daylight. Daytime. Yeah. But es difícil decir eso en inglés. Claro. It became daytime on me. Claro. Tenemos de día y de noche. Uh-huh. Entonces, pues, se puede hacer de día y se puede hacer de noche. Uh-huh. O se me hizo tarde. Tarde. Mm-hmm. Sí. Sí, se me hizo tarde, like I arrived late, I wasn't there on time. Mm. Se me hizo tarde, sí. Sí. Entonces, lo que vais a notar, cuando Cynthia está dando ejemplos, usa mucho se me hizo. Vale, es como tu primera elección. Como vale, estoy en el pasado porque, sí. claro, estás contando una historia del pasado. Sí. Si estás ahora, se me hace de día, se me hace de noche. No, pero típicamente estamos... Se me hace tarde, sí. Tengo que darme prisa porque se me hace tarde. So I need to hurry up because I'm going to be late. It's getting late, diríamos. Vale, yeah. Sí, entonces sí, en ese caso sí. Uh-huh. O se me va a hacer tarde si no me doy prisa. I'm going to be late uh-huh. if I don't hurry up. ¿Sí? Uh-huh. Se me va a hacer tarde. Sí. Uh-huh. O se me va a hacer de noche si no salgo ya de aquí. So it's going to get dark if I don't leave now. Uh-huh. Y en eso sí podemos decir, claro. It's going to get dark on me. Claro, pues eso. Uh-huh. Entonces, claro, puedes usar otros tiempos. No solamente el pretérito, claro. Sí, ajá. Pero típicamente, cuando estamos hablando de un evento en el pasado, it seemed, se me hizo, ¿sí? Claro. Por ejemplo, el concierto se me hizo muy corto. So the concert felt really short. For ¿sí? me. For me. Uh-huh. For me, sí. Uh-huh. Sí. Muy bien, muy bien. También puedes usarlos en el me. Se hizo corto, se hizo largo, en general, ¿no? It's not just my impression, es como the general impression. Mm-hmm. It felt short. Porque la gente decía, qué corto, ¿no? Qué corto. Pues se hizo corto. Mm-hmm. Se me hizo ya sería como mi sensación personal. Personal, sí. Sí, en ese caso. O sí. Se nos hizo. Ajá. O se les hizo a ellos, o depende. Ah. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Cynthia, por la explicación. De nada. No. Pues muy bien. Buena expresión, porque se usa mucho en España. Sí. Bueno, en español, no en España, solamente en español. También en España. También sí. En España, claro. Bueno, entonces ahora. And now, a word from our sponsors. Muchas gracias, Peter. Gracias, Peter. Qué voz. Voz de vendedor. Vale. So what we would like to bring to your attention today are the help sheets that go with our video casts. You probably noticed now that we're up to about 60 video casts. But what happened was the very first 40 of each of the levels, we've got absolute beginner, early intermediate, advanced, the first 40, we created help sheets for them. Yeah. Twice.
twice. We created them twice, and I had to do them again. Not all of them. There were only 10 that I lost. All right, so she's making a big deal out of something. It was just a small little error. Okay, we didn't lose 160 help sheets. So we've got 160 help sheets. So they all go with the first 40 of the, basically the sessions that we did before. Uh-huh. We kind of started again, yeah? So if you're interested in really helping your Spanish and helping to take the sort of the 10-minute lessons and expand them into something a lot more profound, then the help sheets are great. And they're there, and you can, all you have to do is go to the website, go into store and look at help sheets, and then you'll see everything that's available. If you buy them all together, you get a discount. It's basically, you can see, you'll see the prices anyway. Okay, so there we are. That's all. Cynthia, anything to add? No, that I had to do them again. I did that, and it's said. Pues venga con esa historia de pasó hace 10 años. En mi mente podría haber sido ayer. Like that, the royal family where the woman is saying, you know, Gordon lost the help sheets and it's still talked about to this day. Well, who talks about it? Well, I do. You do one little mistake, you have to live with it for the rest of your life. Bueno, ay, Dios mío. Eso es todo, chicos. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. What, how is it that you don't sweat and I'm like boiling? I'm sweating. You don't have to. Because I had something warm to drink. Oh, for God's sake. Stops you from sweating. Right. Okay, ready? This is not your side of the table. You are very overpowering. This is my side. That is your side. You go like this sometime. No, I like it. I like it. That's fine. Enter into your personal space. Okay. That time you touched my boob by accident. I don't know how you did it, but you were like, blah, blah, boy. Okay. Right. Are we ready? We are ready. So what are we doing? Oh, the se me hizo. Uh-huh. Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we are... No, just realized we haven't got the lights on. Just come on.